El Tribunal Electoral tiene que reconocer el valor positivo que tuvo la constitución de la mesa de diálogo con la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y la disposición de los diputados e integrantes de dicha comisión en revisar los temas aprobados en el primer y segundo bloque del referido proyecto durante las 4 sesiones de trabajo adelantadas. Si bien en esta ocasión no hubo consenso en todos los temas revisados, en procesos reformatorios anteriores tampoco lo ha habido, se alcanzaron importantes avances, lo cual en modo alguno demerita el trabajo efectuado, el respeto interinstitucional demostrado y los consensos logrados. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, leyendo con detenimiento el informe que hoy se entrega a cada uno de ustedes y que además este informe, por decisión del Pleno, estaremos divulgándolo, distribuyéndolo en los principales diarios de circulación nacional a partir de mañana, a fin de que la ciudadanía tenga una información detallada y pueda el ciudadano sacar sus propias conclusiones sobre los avances que ha habido en el proceso de reforma electoral. A continuación, hacemos un resumen de lo que consta en ese informe que se entregará a ustedes y al país a partir de mañana. En primer lugar, de los 6 retrocesos identificados en el punto A de este informe del 13 de septiembre, se eliminaron 5. En segundo lugar, se dejaron sin efecto los 6 rechazos a las propuestas presentadas por el Tribunal Electoral e identificadas en el punto B del informe antes referido. En tercer lugar, se dejaron sin efecto las 3 modificaciones aprobadas por la Comisión que contravenían el Código Electoral o fallos de la Corte Suprema de Justicia y que identificamos en el punto C del precitado informe. Cuarto lugar, se corrigieron a satisfacción las 3 modificaciones que tenían problemas de forma o que motivaban otros cambios al Código Electoral o al Proyecto 544 e identificadas en el punto D del referido informe. Quinto, se aprobaron las 3 propuestas del Tribunal Electoral que no habían sido consideradas en su momento en la Comisión de Gobierno y que aparecen en el punto E de este informe. Sexto, avances aprobados. Se lograron considerables avances en materia de equidad, transparencia y rendición de cuentas y otras innovaciones contenidas en el proyecto 544, y las principales se destacan en el informe que se entrega hoy a la Nación. Como retroceso, solo queda un tema que fue aprobado en la comisión y que tiene que ver con la elección de los integrantes de los organismos partidarios antes del vencimiento de sus periodos estatutarios. En el informe se explica por qué el Tribunal Electoral lo considera un retroceso. Hacemos un llamado a los honorables diputados para que cumplan su función constitucional legislando en beneficio de los mejores intereses del país y de su democracia electoral. Primero, expresarles que con la consideración con referencia al tope de financiamiento privado fue exactamente corregida hacia la instancia de que permanece lo que se regula en el actual código vigente electoral de este país, que tiene un monto definido de 10 millones de balboas acorde con la ley vigente. Con referencia al otorgamiento de las curules en los circuitos plurinominales, una fórmula matemática que hemos aplicado por mucho tiempo y de cual hay un fallo de la Corte que establece la obligatoriedad de ejercer el voto plancha en los circuitos plurinominales, estamos conversando con el Tribunal Electoral. Por supuesto, les expresé de lo que pudiese constituirse ni siquiera en una costumbre, sin un hecho recalcado a través de la historia y que perfectamente podemos distinguir dentro de una negociación y dentro de una conversa. Hay situaciones de orden interpartidario como la convención extraordinaria que son interpartidarios y que no forman parte general de la gobernanza electoral, pero que también son producto de la conversación que en segundo debate debe desplegarse. Porque así como existe una revocatoria de mandato y que queremos incluso viabilizar en esta propuesta del proyecto de ley 544 a nivel de las comunidades, sentimos que
indistintamente de la inestabilidad que pudiese acontecer a lo interno de los partidos, debiera verificarse una opción para cuando la jerarquía de los partidos no determine las acciones generales de la colectividad que los eligió, pudiese ser también abocada a algún proceso de reconducción del mandato, pero eso es algo que en segundo debate todavía tenemos bastante hilo que hilvanar y que podemos perfectamente dentro de la realidad interpartidaria poder verificar. La cuarta pregunta no recuerdo, pero esa al Fuero Penal Electoral, si es menester entender el mismo se redujo con referencia a lo que el Código Electoral vigente cite, si es verdad que se amplió hacia el rango de las primarias, también incorpora a los delegados electorales, a los enlaces electorales, a las corporaciones y por vez primera al regularlo hasta la ejecución plena de la proclamación de la candidatura expresa y del área expresa, yo creo que es un avance significativo, amén de que los magistrados del Tribunal Electoral tienen toda la potestad y el mandato de levantarlo en el momento en que incitan denuncias pertinentes o flagrante delito, tal y como lo expresa el Código Electoral vigente. Esa es nuestra consideración general con el ánimo de poder seguir conversando. Respuesta del presidente de la Asamblea con respecto al Fuero Penal Electoral. Independientemente de la decisión que tome la Asamblea en segundo debate y tercero, con respecto a esta figura del fuero, si se elimina o se logra reducir su tiempo de vigencia, sí es importante que tengamos claro que el Fuero Penal Electoral no opera como una figura de inmunidad o impunidad frente a investigaciones de delito. La estadística que maneja el Tribunal Electoral, concretamente sobre este tema, desde el año 90 ha habido aproximadamente 32.500 personas que se han postulado a diferentes cargos. De esas 32.500 personas, el Ministerio Público ha pedido desde el año 90 hasta acá un levantamiento del fuero a 1.800 candidatos. Y de esos 1.800 solicitudes de levantamiento del fuero, a la mayoría se le ha levantado el fuero, con excepción de 18 personas en ese periodo, que el tribunal la consideró en su momento que en el expediente de la solicitud de levantamiento no habían las pruebas o los debidos méritos para el levantamiento del fuero. Estas estadísticas nos demuestran que no es cierto, y repito, esto es independiente si a la Asamblea decide eliminar o no el fuero, como está en la propuesta de la Comisión de Reforma, o si decide reducir considerablemente los tiempos de vigencia. Pero sí es importante aclarar que no es cierto que el fuero penal ha servido de herramienta de impunidad o para que no se investigue a una persona. Las estadísticas están demostrando que en la mayoría de los casos se levanta el 99%. Se ha levantado el fuero y el Ministerio Público ha seguido su investigación. Ese fuero, como está regulado, ni siquiera hoy día se puede decir que es un impedimento a una investigación penal. Eso en primer lugar. Con respecto al segundo punto de la pregunta que ha hecho el periodista, debo destacar lo siguiente. Estamos hablando de una reforma electoral, o sea, una ley de la República. Y esto debemos ser muy enfáticos y muy claros en lo que vamos a decir, para que la ciudadanía esté muy clara también. Si queremos reformas profundas a nuestro sistema electoral, no es en la ley electoral que se van a lograr esas reformas. Las reformas profundas electorales que demanda el país se pueden dar si se modifica la Constitución de la República. La segunda vuelta es un tema que debe estar en la Constitución. Una ley no puede establecer eso. La Constitución establece que el presidente de la República se elige por voto, sufragio popular directo, por mayoría de votos. Y la mayoría de votos a que se refiere la Constitución es la mayoría simple o relativa. El que más votos saque, votos válidos de los que participaron en el torneo electoral. La mayoría de los países de América Latina, la segunda vuelta la tienen en su Constitución. Y le podemos hacer llegar a ustedes un cuadro de qué países del mundo tienen la segunda vuelta y lo tienen regulado en la Constitución. La reelección inmediata de los diputados es un tema que debe, si se quiere reformar, tiene que reformarse la Constitución. Crear diputados nacionales es un tema de reforma constitucional. Prohibir que parientes de consanguinidad y afinidad puedan postularse a diferentes cargos porque uno es principal y otro es suplente y son familiares, consanguíneos o afines, es un tema de reforma constitucional. Las postulaciones múltiples, ya la Corte acaba de emitir un fallo del 24 de agosto de este año, donde la Corte dijo que no es inconstitucional
que una persona pueda aspirar a varios cargos de elección popular, lo que significa que si queremos que una persona no se postula más de un cargo, tendríamos que reformar la Constitución de la República. Pero el Código Electoral no puede reformarse violando la Constitución de la República. Así que la tarea y el desafío que tiene Panamá por delante es en algún momento poner un acuerdo para reformar profundamente la Constitución y dentro de esos cambios el tema electoral. El segundo debate establece la capacidad de intervenir a título de modificaciones por los sectores, por el tribunal y por nosotros como asambleas, por supuesto. Por eso expresé la consideración interpartidaria. Por supuesto que hay compañeros que esbozan el criterio del voto selectivo, que no es posible dado que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que es inapelable con referencia al voto plancha. Con consideración a los residuos, hay otras alternativas que se practican en América Latina y que perfectamente podemos examinar y conversar al respecto, siempre y cuando tengamos presente que los hechos históricos tienen un gran peso específico desde el punto de vista político y que nosotros como partido, en el caso del PRD, conocemos la realidad de lo que significa la fórmula matemática actual que se aplica, más sin embargo, destaco no estar cerrado, como se dice en la banda, para poder ampliar el rango de conocimiento, porque esa es la capacidad que tenemos todos los seres humanos. Esa es mi apreciación por parte de lo esbozado recientemente por algunos compañeros del PRD, que va a ser forma de discusión a lo interno de nuestro partido para tomar una decisión que plantearemos de manera tolerante, respetuosa, manifestando lo siguiente. El evento electoral del 2024 me parece que reúne todas las garantías procesales desde el punto de vista de la gobernanza electoral. La mayoría de los conceptos que pueden que no estén consensuados son producto de decisiones interpartidarias que no afectan directamente a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la capacidad que ha tenido este tribunal posterior a los años 90 de reglamentar y ejercer un sufragio libre y que convoque a la mayoría de los panameños en su decisión. Esa es nuestra opinión muy particular. Gracias. Es muy probable que iniciemos en la tarde de mañana o a más tardar el miércoles en la mañana. Consideramos bajo las instancias de los tiempos que requerimos hasta el 31 de octubre, que es el periodo ordinario constitucionalmente establecido, que tenemos los tiempos definidos y propicios para ese debate, porque usted recuerda que dentro de la realidad de la Asamblea también existe el establecimiento de sesión permanente. Eso indica que las 4 horas pertinentes del horario que establece el reglamento interno pueden ampliarse hasta tanto nosotros logremos consensuar, conversar y establecer criterios tanto de parte y parte y después tomar decisiones. Creo que existe el tiempo requerido para tal debate, eso sí con prestancia, argumento y altura. Con la pregunta del periodista puedo informar que en efecto a la salida de la Asamblea, terminado el primer debate, indicamos que cuando la Asamblea Nacional aprueba una ley y el Ejecutivo la sanciona y se publica en la Gaceta Oficial, se activa los mecanismos que establece la propia Constitución de que cualquier persona que no esté de acuerdo o que considere que alguna norma de la ley viola la Constitución puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, en una democracia en vía de maduración, de perfeccionamiento. Pero eso significa que hay las herramientas y los instrumentos jurídicos para que el que no esté de acuerdo porque a su juicio se viola la Constitución o la Convención Americana de Derechos Humanos, y los derechos políticos son derechos humanos, pueda activar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. El Estado de Derecho establece los mecanismos e instrumentos para defender el orden constitucional y ha habido casos, aquí lo ha dicho hoy en día el presidente de la Asamblea, lo hemos dicho nosotros en varias ocasiones, la Corte Suprema en los últimos años ha venido declarando inconstitucionales varios artículos del Código Electoral, de las reformas electorales anteriores. A eso nos referimos y decíamos que tampoco descartamos que si el tribunal advierte que alguna norma, esto se convierte en ley, alguna norma violente la Constitución, no descartamos
la posibilidad de interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, como cualquier otra persona lo puede hacer. Gracias. Periodista Mis dos preguntas son para el magistrado Araúz. Magistrado, ¿cómo ser optimista y tener confianza camino a un segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional? Si ya hemos visto la postura que se ha dado en la Comisión de Gobierno con algunos artículos debatidos en la mesa técnica que luego fueron aprobados en esa comisión y ahora han dejado los diputados claro de esa comisión que ellos siguen en línea de su partido, igual como van a seguirla dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Con esta teoría, si se aprueba tal y como está los tres bloques de reformas, ¿pensarían ustedes que sería mejor este nuevo código electoral con lo que se ha hecho hasta el momento o que siga rigiendo el actual? En una sociedad democrática, las instituciones, los hombres, los gobernantes nunca pueden perder la esperanza de que a través del diálogo podamos lograr o alcanzar consensos. Quizás no en todos los temas en que las partes implicadas quisiéramos, en este caso el Tribunal Electoral y los miembros que integran la Comisión Nacional de Reformas Electorales. La historia de las reformas electorales en Panamá, desde el 90 hasta la fecha, ha demostrado que ha habido avances del 85-90% y no todo lo que se ha presentado ante la Asamblea es aprobado. Lo ideal es que se apruebe íntegro el proyecto de ley que se presentó a la Asamblea. Pero yo dificulto que en ninguna democracia moderna, ni aún en las más sólidas, un proyecto de ley se apruebe 100% como se presentó. Siempre el legislador, el congresista, el diputado, el que legisla, tiene la facultad de revisar y decidir al final qué aprueba y qué no. En un Estado de Derecho nosotros tenemos que respetar la institucionalidad. Si bien no nos gusta que la Asamblea apruebe tal o cual cosa, tenemos que acatar, es como las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Cuando sale un fallo, a algunos sectores les gustará y a otros no, pero es la decisión del máximo tribunal de justicia. Lo mismo pasa con el órgano legislativo, con el órgano ejecutivo y con las decisiones que el tribunal electoral, al resolver conflictos, emita. Así que la labor nuestra como tribunal es seguir conversando con los diputados en el segundo y tercer debate sobre la necesidad y la conveniencia para el país de perfeccionar nuestra democracia electoral, particularmente en aquellos temas más sensitivos que están identificados ahora mismo como tres o cuatro temas. Pero queremos hacer un llamado también a la ciudadanía de que no porque no lleguemos a consenso en esos dos o tres temas es que la labor que hemos hecho en la Comisión de Gobierno y la que sigamos haciendo en el proceso de formación de la ley no sirva para nada. No podemos demeritar los avances que el tribunal y que ustedes van a ver en este informe que presentamos al país se han alcanzado, se han logrado. No podemos demeritar eso porque tres o cuatro temas no se llega a acuerdos. Seguiremos como tribunal dentro de un clima de respeto y de altura y de debate y de argumentación tratando de convencer a los honorables diputados de mejorar el sistema electoral que tenemos. Periodista Aurelia